amigos, a esta hora tenemos un contacto con nuestro compañero Armando Gómez. Él está en Costa Rica porque los costarricenses están celebrando estos días una manifestación de fe sin precedentes, la caminata, una peregrinación en honor a la Virgen de los Ángeles. Bienvenido, Armando, cuéntanos. Disfrutar de una tarde llena de bendición, acompañando a todos estos romeros en esta gran fiesta. Efectivamente, Gustavo, estamos... como puede ver, atrás de la Basílica de los Ángeles, donde miles de romeros, o por qué no decir peregrinos, han llegado hasta acá para agradecer, para pedirle un milagro a la Virgen de los Ángeles, a Nuestra Señora de los Ángeles, como es conocida popularmente la Negrita. El orden parece imperar, y lo estamos viendo en las imágenes, y vemos esta especie de laberinto por donde tienen que recorrer los romeros, o que recorrerán a partir de horas de la tarde, a lo largo de la jornada de esta tarde, de este sábado, y también, bueno, de este sábado, de este miércoles, y parte del jueves, para dar gracias a la Virgen de los Ángeles, y también agradecer, y también, pedir a la gente, y pedir a la Virgen de los Ángeles diferentes favores, la intercesión por medio de un milagro. Esa es la tónica acá. La conferencia episcopal en Costa Rica estima que 2 millones de peregrinos, de romeros, harán esta caminata. Y se estima que a partir de las 5 de la tarde, tipo Centroamérica, los 20 kilómetros que nos alejan de San José estarán cerrados a la altura del Mall San Pedro en la parte oeste de la capital, Gustavo. Pero en la parte este de la capital, Gustavo. Armando, fíjense que usted dice 20 kilómetros desde San José, la capital de Costa Rica, hasta el pueblo, la ciudad de Cartago, donde está la Basílica. Pero tengo entendido que hay gente que camina más desde la frontera, por ejemplo, de Nicaragua o desde la frontera con Panamá, hasta llegar a la Basílica. Cuéntanos cómo es eso. Gustavo, no te pude escuchar en esta última instancia. No te pude. Sí. Gustavo, ¿me podrías repetir la pregunta? No te pude escuchar. Sí, Armando, cuéntanos que me dicen que hay gente que camina, romeros que caminan desde la frontera con Panamá y otros desde la frontera con Nicaragua, ¿es cierto? Tal vez si me repetí la pregunta un poquito más fuerte, vamos a tratar de acercarnos un poquito más hacia la Basílica de los Ángeles para alejarnos tal vez de la bulla que generan ciertos eventos relacionados con la Basílica de los Ángeles. Gustavo, ahora sí te escucho. Fíjese que hay romeros que llegan desde la frontera con Nicaragua y otros desde la frontera con Panamá y caminan todo eso. Sí, muchas personas caminan, bueno, tendrán que recorrer este laberinto que estamos viendo acá, que podemos ver por acá. Este laberinto lo tendrán que recorrer muchas personas a partir de horas de entrada a la tarde, casi noche, para poder ingresar a la Basílica de los Ángeles de forma muy ordenada. Se estima que por lo menos cerca de 2 millones de personas lleguen acá hasta la Basílica de los Ángeles para agradecer, para pedir milagros, Gustavo. Pero muchas personas también vienen de otros lugares tan lejanos, han salido por lo menos desde hace 9 días para hacer esta peregrinación por carretera. Hay personas que vienen desde la zona sur del país que colinda con Panamá y otros vienen desde lugares tan alejados como al noroeste de Costa Rica, que sería la comunidad de Tilarán en la provincia de Guanacaste, casi en el norte de Costa Rica, Gustavo. Armando, ¿cómo es la historia de la Negrita? ¿Por qué se dice que es tan milagrosa? La historia de la Negrita es muy particular. Data de 1635, con la aparición de, en tres ocasiones, a una niña mulata, llamada Juana Pereira, y se la apareció en tres ocasiones, y ya se la presentó a un padre. Y era una figurita, una muñequita que tenía a una virgencita con un pequeño niño. Entonces, llamó poderosamente la atención y desde ahí se le empezaron a atribuir ciertos milagros, como la aparición en tres ocasiones a esta niña Juana Pereira, y después de ahí el culto que se le sigue. Por ejemplo, muchas personas vienen a pedir por enfermedades como el cáncer, como una operación previa que tengan que hacerse en una rodilla, y para agradecer muchas personas dejan los famosos exvotos, que son un recuerdito de la pierna, de la bendición que hizo la Virgen, en este caso, esta vocación mariana, sobre ellos. Armando, mucha gente también llega con heridas graves, también
con problemas de deshidratación o insolación por esta caminata, y muchos tienen que llegar y caminar de rodillas en el templo para rezarle, para agradecerle a la Virgen de los Ángeles. Sí, efectivamente, y hay personas que incluso vienen en silla de ruedas, como lo estamos viendo en imágenes en este momento. Estamos viendo una señora que está llegando en silla de ruedas, acompañada obviamente por un familiar, por una persona que se está haciendo responsable de ella, y que, bueno, ya casi la vamos a ver en primera instancia a la señora. Ahí está, ahí la pueden ver, que llegan para agradecer por devoción, por fe, pero también, Gustavo, llegan de una manera muy convencidos de los milagros de la Negrita de los Ángeles, algunos acompañados por bastones, inclusive, como lo estamos viendo en estas imágenes. Aquí estamos viendo a la gente llegar, y esta es, como decirlo, la calzada principal por la cual tienen que entrar muchas personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como usted me consultaba, la gente llega caminando, llega en silla de ruedas, y después de entrar a la Basílica de los Ángeles, que es lo que veremos a continuación, la gente se arrodilla hasta el altar donde está la Virgen de los Ángeles. Bueno, las personas que pueden físicamente, los que no, tienen que agarrar una lateral para poder llegar hasta la Virgen de los Ángeles, que eso es lo que tiene programado, por lo menos es lo que tiene autorizado la arquidiócesis de Cartago, perdón, la diócesis de Cartago, aquí en esta ciudad de Cartago, donde sigue llegando gente, donde la gente sigue haciendo, recorriendo este laberinto para poder llegar hasta el altar principal, o por lo menos hasta la fachada principal de la iglesia, la Virgen de los Ángeles, la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Gustavo, Armando, el día central de la celebración es este 2 de agosto. ¿Qué se tiene preparado durante todo este día? ¿Cómo va a ser la situación en Cartago, en Costa Rica? Sí, Gustavo, te escuché que es el día principal, que me estabas consultando que el día principal es el 2 de agosto. Exactamente, sí. El 2, sí, es efectivamente el 2 de agosto, pero la previa, es decir, este primero de agosto, eso es el lugar es la ocasión más propicia, en donde muchas personas vienen antes del 2 de agosto, inclusive el número de romeros aumenta conforme pasan las horas. Estamos ahorita de tarde, pero se espera que el número de afluentes de romeros siga aumentando. Vamos a ver, por ejemplo, los romeros entrando, vemos una cantidad bastante considerable. Algunos vienen con ropa muy deportiva, obviamente, porque vienen caminando desde hace varios kilómetros, desde hace varios días, para que no tenga la caminata, que hacen una repercusión en su salud física, porque también las autoridades recomiendan que las personas tuvieron que haber hecho un calentamiento previo antes de hacer la romería, porque los efectos de caminar se sienten días después de hacer la caminata, de recorrer, de peregrinar hacia la Basílica de los Ángeles. Gustavo, muchas gracias, Armando. Vamos a estar en contacto, y también tenemos un programa especial con toda la manifestación de fe de los costarricenses. Muchas gracias. Bueno, nuestro compañero Armando Gómez desde Costa Rica con esta peregrinación de la Virgen de los Ángeles, que se lleva a cabo cada 2 de agosto en Costa Rica. Una manifestación de fe sin precedentes en Centroamérica. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.